La capelita dice: de rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. De rodillas te pido. La Bacanería Show, de lunes a viernes. Oye, claro que sí, dale play a tu bocina y súbele a la radio ya mismo, porque estás aquí con tu colombiana favorita, Andrea, en compañía de DJ Chaz. Y por supuesto, señoras y señores, lo prometido es deuda. Tenemos en la casa, aquí en los estudios de Latino Mix, a Luis Miguel de la Margue. Muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Bueno, no, ya, mediodía, ya. ¿Qué? Bueno, todavía para ti es buenos días. Sé que vienes de un camino largo. Sí, bastante, bastante. Bueno, venimos de allí, de New York. Y bueno, estoy contento, feliz de que me hayas invitado para esta entrevista. Feliz de poder estar aquí compartiendo contigo. Oye, nosotros más contentos de tenerte aquí. Sé que hiciste un esfuerzo grande porque estamos lejitos, pero un poquito, ¿verdad que sí? Pero ya te vi bailando, con muchas energías, ready. Es que como latino, cada vez que escuchamos música, pues no ponemos a mover. Se nos mueve el esqueleto, ¿verdad que sí? Oye, Luis Miguel, un placer tenerte aquí nuevamente, de verdad que sí. Contentos de compartir contigo y también porque sé que vas a estar en el Festival Latino este 16 de septiembre, donde por supuesto Latino Mix se presenta. Yo estaré ahí acompañándote nuevamente. Así que esta cara que ve aquí de Guacolote me va a ver por allá también presentando. Así que acuérdese pues para la foto, les digo yo a la gente. Ok, de acuerdo. No, contento de poder volver acá a este pueblo tan bonito que siempre pues me ha brindado un apoyo muy, muy, muy bonito. Y estoy contento de poder estar aquí en esta emisora y por supuesto de venir a este gran concierto que vamos a estar celebrando el próximo 16. Sí, oye, un concierto que la gente no se puede perder. Así que, mis amores, ustedes que me están escuchando, voy a regalar boletos donde Luis Miguel de la Margue dice presente cantando todos sus éxitos, oye, a pulmón abierto, para los que están enamorados, despechados, los que quieren enamorar. Yo siempre digo, si usted quiere llevar a la esposa, a la novia, al amante, a las tres, y lleva a las tres, les doy un premio por ser valiente. Y después de rodillas le pide perdón. Seguro que sí. Bueno, es lo que toca. Es lo que toca, ¿verdad que sí? Oye, hablemos un poquito sobre tu carrera, porque la gente pregunta mucho. Bueno, Luis Miguel de la Margue con tremendos éxitos. Yo te voy a hacer una pregunta y es: ¿por qué no has ido a Colombia? Bueno, si sabes, yo muero por ir a Colombia. Lo he dicho desde siempre que he querido, no sé, de alguna u otra manera, pues tener la oportunidad de ir a ese hermoso país y compartir con su gente. Había tenido en años anteriores unas conexiones y estuvimos por hacer algunas cosas por allí, pero al final no se dio y pues no pude ir. Pero seguro que yo voy, aunque sea de paseo, me voy a Colombia. Oye, seguro. Tienes que ir a Colombia a visitar porque hay muchos lugares bonitos. A la gente le encanta tu música, la bachata. Y así como has abierto caminos en muchos lados, sé que cuando llegues a Colombia te van a recibir con los brazos abiertos. Bueno, y es posible que a partir de octubre, noviembre del año que viene, pues ya sí empecemos a hacer cosas que tengan que ver mucho con Colombia, puesto que acabo de hacer un contrato con una empresa colombiana que es la que se va a encargar de la distribución de todo mi catálogo musical. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, pues como estaría ya trabajando con gente de Colombia, pues es muy probable que empecemos a abrir puertas allí. Ah, no, como dice la canción, ya te toca. ¿Seguro? Ya te toca. Oye, ¿has sido uno de los pioneros en labrar un camino hacia el mundo de la bachata en Europa? Yo quiero que me cuente un poquito eso, porque yo sé que todo el mundo te pregunta, pero bueno, para nuestros oyentes, ¿cómo fue eso? Ser pionero, ¿cómo te sientes ser el pionero de la bachata en Europa, en España? Oye. Bueno, yo llegué para 1999, cuando incluso había una confusión en cuanto a la bachata se refiere, puesto que el mismo merengue, a la bachata le decían merengue incluso para ese entonces en España, y lo que escuchaban más de bachata allí era lo que hacía Juan Luis Guerra, que era una fusión de bachata con otros ritmos. Y llegamos en el 99, pues conectamos con una empresa llamada JM Records,
Teníamos buenas conexiones con la cadena Dial, Antena 3, Radio Televisión Española y todo eso. Y comenzamos a promocionar lo que es la bachata auténtica de República Dominicana, cuando solamente los dominicanos que vivían en España escuchaban ese ritmo. Uh-huh. Nosotros pues logramos hacer que la escuchara todo mundo. Los españoles iban y abarrotaban los establecimientos donde hacíamos conciertos. Iban muchos colombianos, ecuatorianos, que por cierto, había muchos ecuatorianos en ese entonces en España, principalmente en Madrid. Y a partir de ahí es cuando empieza la historia de la bachata para en España. O sea, para cuando llegamos nosotros en el 99, se escuchaba apenas en el ámbito dominicano. O sea, el ámbito latino general y el español no escuchaba bachata en ese entonces. Wow, oye, tremendo, y de verdad que te quiero felicitar porque no es fácil. Y tú fuiste el pionero, el que le abriste ese camino a los otros bachateros. Claro que sí, después de ahí es cuando llega Romeo Santos, uh-huh. O sea, Ventura, los bachateros autóctonos de mi país, tales como Anthony Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez, sí sonaban, se escuchaban allí, pero como te decía anteriormente, se escuchaba más en el ambiente dominicano. O sea, el español no desconocía lo que era la bachata. Oye, como dicen por ahí, casa de herrero, asadón de palo, porque de ahí ya entonces sí pegaste en la República Dominicana, ¿verdad? Y qué ironía de que tú dominicano, bachatero, pero primero pegas en España, olé, y después, ahí sí, en la República Dominicana, entonces vas y empiezas ya a abrir otro camino allá. Claro que sí, habíamos tenido mucha incidencia en la República Dominicana, pero no habíamos tenido una pegada así de fuerte. Entonces ya para 2000-2001, que cuando hacemos disco de oro, platino en España, pues yo me digo, pero bueno, pero este no es mi país. Esta gente apenas me conoce y prácticamente desconocen lo que es este ritmo. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en mi país? Ir a mi país, República Dominicana, y me fui allí, me concentré un par de años allí trabajando mi producto y logramos pues tener una pegada bastante fuerte también en la República. Qué bonito, de verdad que sí. ¿Sabes que en Colombia no se escuchaba la bachata antes? Yo vine a escuchar la bachata aquí en los Estados Unidos. Sí, lo sé. Y hace muchos años yo escuchaba, decía, ¿pero qué es eso? Yo trabajaba en un lugar donde ponían bachata todo el día. Yo decía, ¡ay, Dios mío! Ahora me encanta la bachata, soy fanática de la bachata. Si usted me pregunta, oye, esas canciones tuyas de rodillas y bueno, tantos éxitos, como que le llegan a uno, le pegan. ¿Cómo te sientes tú cuando escribes esas canciones? ¿En qué te inspiras cuando cantas eso? O sea, ¿qué es lo que te inspira? Bueno, pues la inspiración para nosotros los artistas, por lo normal, aunque a muchos le parezca feo, pues son las mujeres. ¡Ay, Dios mío! Las mujeres son la musa de ¿Usted sabe de, que dicen que Adán pecó por una mujer? Yo creo que nacemos por la mujer y morimos por ellas. Y todo lo que hacemos, todas las canciones, pues, si te fijas bien, en su mayoría, pues, van dedicadas siempre a la mujer. Siempre hay un amor, aunque no sea real, porque hay muchas canciones que uno las hace y son ficticias, historias, ficticias, sí. Historias ficticias. Ficticias, o sea, que tú creas, pero que tal vez para alguien puede ser que sea real. Sí, claro, claro, obvio, así es. Termina siendo una realidad para muchas personas, incluso a mí, que me ha tocado encontrarme con muchísimas personas. Yo me he encontrado con un sinnúmero de parejas que muchos me han dicho, oye, que con tal canción yo me enamoré y me casé. O sea, me casé. La esposa que tengo hoy en día la tengo porque tal canción hizo que yo me enamorara de ella. O sea, que son muchas historias lindas que hay detrás de una canción. Qué bonito, de verdad que sí, porque con tu música le llegas a mucha gente llora, mucha gente se casa, mucha gente, bueno, se está despechado, como dicen, y con tu música bebe, y qué bonito es saber que la gente puede disfrutar de su música y de tantos años que tú has trabajado duro para llegar hasta donde estás. Seguro que sí, de verdad que no hay manera de uno describir todo lo que se ha podido lograr. Mucho esfuerzo, claro que sí, porque nada llega así porque sí. Hay uno que otro artista que quizás a la primera lanzan y pueden pegar, pero esto todo es un proceso. Es una competencia diaria porque son muchos artistas en el mundo y tú poder colocar tu música, no digamos a nivel mundial, porque el mundo es bastante grande y hay quizás algunas otras naciones a las que uno no...
quizás no puede llegar, pero colocarse por lo menos en el ámbito latino con tantas figuras artísticas latinas que hay de renombre tanto nacional como internacionalmente, pues poder colocarse es un orgullo muy grande para cualquier artista que pueda lograrlo. Oye, sí, no es fácil. Y ya tú lo dijiste, es mucho esfuerzo. Y hablando de esfuerzos, mucha gente cree que ustedes, que porque son artistas famosos y reconocidos, es fácil, pero no lo es. ¿Qué ha sido lo más duro de tu carrera artística o de ti como ser humano, como persona? Porque mucha gente, la gente te ve como artista, pero no te ve como esa persona que también sufre, que también llora, que también pasa dificultades. ¿Qué ha sido lo más duro que le ha tocado a usted sobrepasar en esta carrera? Bueno, pues de por sí la carrera es dura, de por sí, puesto que te veo obligado a prácticamente abandonar a tu familia. Exacto. Por lo menos cuando yo hice el tiempo que hice para España, que yo estuve desde el 99 hasta 2005 en España, prácticamente yo tuve que abandonar a mi familia para poder hacer esa carrera por allí, para poder mantener mi carrera en España, abandoné prácticamente toda mi familia, y fue algo muy, 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 muy triste para mí, puesto que en todo lo que uno emprende y cuando el éxito te llega, pues tú quisieras como compartirlo, ¿no? Con tu familia, con las personas que te rodean, y no tener esa oportunidad de tú poder compartir lo que estás haciendo, que tus hijos crezcan mirándote haciendo lo que te gusta, es terrible, y la verdad que fue algo muy, muy, muy doloroso para mí. Yo creo que eso es duro, ¿verdad? El no poder compartir fechas especiales con su familia y para su familia también, muy duro no poder tenerlo usted ahí, porque a veces dicen por ahí la fama, la plata no lo es todo, los momentos, los recuerdos es lo que quedan. Eso. Oye, tú dominicano, yo colombiana, tú bachatero, yo vallenatera, digámoslo así. ¿Qué opinas tú de eso? De que ahora que la bachata, que vallenato, que es que vallenato era una bachata. ¿Tú crees que hay vallenatos que los han convertido en bachata, que eran bachatas antes o lo contrario? Bueno, pues eso puede ser que sí, puede que no. Digamos que hay compositores de mucha talla, sí. A mí me llegan canciones que son, o sea, que no son colombianos que las escriben, y tienen mucha similitud con el vallenato. O sea, el vallenato y la bachata son dos ritmos que son muy, muy, muy parecidos. Muy ligaditos. Claro, yo creo que lo único que lo diferencia es que el vallenato, pues, tiene acordeón. Y la bachata tiene guitarra. Tiene la guitarra, pues por lo normal veo que tienen una güira. No me he fijado si tienen el bongó, que es parte esencial en la bachata, pero sí tienen el bajo también. O sea, tiene mucha similitud y el ritmo, yo digo que se puede incluso bailar muy parecido. Muy parecido, muy sí, parecido. O sea, muy parecido. Y en cuanto a la armonía musical, es prácticamente lo mismo. El vallenato y la bachata, prácticamente en cuanto a sentimiento y todo eso. Los dos son cortavenas. Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Oye, ¿te gusta el vallenato? A mí me encanta el vallenato. Qué bonito. Ya, somos amigos ya. Porque a mí me gusta también la bachata. Salsa. Oye, sé que tienes un tema de salsa. Hábleme un poquito sobre eso. Unos cuantitos. ¿De dónde? O sea, bachata, salsa. Bueno, yo siempre he sido muy inquieto en cuanto a hacer música. Nunca me he limitado a hacer un solo género, un solo ritmo. Y por mi intranquilidad, pues, un día le propuse a la empresa para la que trabajaba que por qué no hacíamos una salsa. Y le dije, ¿por qué no hacemos una salsa? Y entonces a mí me apareció un compositor español y me escribe la canción ¿Para qué me llamas? Que ese es el título original, solo que cuando... Pero ahí tengo un fanático de esa canción, míralo. Por ahí anda. Ya. Solo que cuando logramos entrar a México, que fue precisamente por la salsa, que estábamos número uno en una de las emisoras más importantes de México, en el Distrito Federal. E incluso le cambiaron el título, le pusieron Migajas de Amor, que así es como le llaman en muchos sitios. Pero hicimos ese tema no pensando en que podría llegar tan lejos el tema, y hoy por hoy es uno de los temas que tengo que creo que mucho más views tienen a nivel de redes sociales. Esa canción ya tiene unos 80-90 millones de visualizaciones, y de verdad que eso me abrió el apetito para seguir haciendo ya un poquito más de canciones diferentes a lo que suelo hacer. Hice recientemente una salsa con Gillo Sarante, que la tenemos también en todas las redes sociales. Había grabado anteriormente un par de salsas más y bueno, ya me están proponiendo por ahí que por qué no hacemos un álbum completo de salsa. Ya me lo estoy pensando. Oye, qué chévere. Pero a ver, ¿por qué no me cantas un pedacito ahí de por qué no me llamas? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Si dices que no habrá mañana, si cada día
día que nos vemos, solamente me hablas de él. Soy un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Muy linda canción. Ay, qué bonito. Oye, señores, Luis Miguel de la Marga, aquí en vivo en La Bacanería Show con nosotros, acompañándonos. Oye, tengo unas preguntitas, a ver si, pero así, rápidas. ¿Listo? Okay. ¿Te atreves? A ver, vamos a hacer como un pequeño juego, una pequeña dinámica. Yo le digo dos nombres y usted me elige uno. Ok. Listo, nos fuimos. ¿Vicente Fernández o Juan Gabriel? Vicente Fernández. ¿Paquita La del Barrio o Jenny Rivera? Jenny Rivera. ¿Romeo Santos o Prince Royce? Los dos son amigos míos, tengo que elegir uno. Uno. Bueno, pues elijo Romeo Santos. Ok, ¿Luis Vargas o El Torito? El Torito. ¿Daddy Yankee o Don Omar? Don Omar. Ok, ¿Shakira o Karol G? Las dos son durísimas y están durísimas. Nos fuimos por acá, allá hablando de salsa. ¿Grupo Niche o Guayacán? Niche. Ok. Ahora, ¿con qué artista urbano te gustaría grabar tal vez una bachata? ¿Y por qué? Bueno, pues un poco complicado. Un poco complicado, puesto que los urbanos suelen más hacer tema rap. Sí, pero tú sabes que ahora hacen toda esa vaina ahí, sí, locas, bueno, sí, y todo. Y pero lo ponen a cantar. Digamos que tienes un urbano ahí y vas a crear ahí algo urbano bachata, digámoslo así. ¿Con quién te gustaría? Bueno, pues habrían dos que estarían en mi lista. Ok. Por el estándar que tienen. Ok. Y la cima que han podido alcanzar. Yo diría que Bad Bunny. Está súper allá arriba en la cima. Y bueno, te fuiste alto. Y buscamos uno que se le escuche cantar. Ok. Bueno, pues Daddy Yankee. Oiga, pero él se fue, te fuiste. Imagínate, me dijiste, no, pero es que eso es urbano, pero te fuiste grande, está bien. Bueno, hay que tirar a lo grande. Hay que tirar a lo grande, ¿verdad? Hay que tirar a las estrellas. Una preguntita, cuando recibiste tu primer cheque en el mercado de la música, ¿qué fue lo primero que compró? Yo aquí chismoseando. Ni siquiera lo recibí el cheque. No. No, puesto que mi primer cheque a recibir fue por mi primer contrato que hice con la empresa JM Records. Ok. Y de plano dije, no, aquí no hay muchas cosas que inventar. Mi empresario siempre me había dicho que el que tiene casa tiene la mitad de su vida hecha. Y yo estuve sumamente de acuerdo con todo eso y mi primer dinero fue para una casa. Mi primera casa que compré en la ciudad de Santo Domingo. Ve, eso está una buena inversión, inteligente. ¿Qué ha sido cuál ha sido el regalo más caro que te han dado o que tú has dado? Bueno. Lo más caro que usted ha dado. A una mujer, me imagino, porque, bueno, los hijos también a veces salen caros. ¿Pero qué ha sido lo más caro que tú has dado? Bueno, no he recibido muchos regalos en mi vida. Pero no, ¿cómo sí? Así? Ay, Dios mío, y los cumpleaños. Principalmente en mi país, la tendencia a regalar para cumpleaños como que no es muy... No es muy popular. No es muy popular. ¿Y en Christmas? Tampoco. Allí no se celebra esa fecha. Allí para 25 de diciembre, que se supone o se presume que, o 24, lo que se hace es una cena navideña o algo así. Okay. O sea, se hace muy buena comida, se compartimos muy buena comida. Oye, en Colombia también, no mucho regalo, porque no hay billullo. No, allá quizás no es por el tema del dinero, es la tradición. Okay. Allí no solemos hacer el tema de los regalos. No, en los cumpleaños no son dados a regalar. Normalmente cuando celebras un cumpleaños ya sabes que tienes que gastarte un pastón. Porque todo el que va a tu cumpleaños va a disfrutar de lo que tú vas a hacer. O sea, no van de que a llevarte... Me suelen regalar una buena botella de whisky. Ok. A mí me encanta el Remy Martin o el Hennessy. Ok. Y son los regalos que suelen hacerme para cuando estás... ¿Y tú? ¿Cuál es el regalo más caro que tú has dado a alguien? Pues yo he regalado muchas cosas. He regalado prendas, anillos caros y todas esas cosas. Ay, Dios mío. Es que las mujeres somos chismosas. Y les encantan los regalos extravagantes. Sí, extravagantes. ¿Cuánto te costó, digamos, una joya? Y como... Bueno, pues mi última joya que regalé no fue tan cara, pero me costó unos 10 mil euros. Ay, Dios mío, no, pero no tan cara. Sí,
Sí, es dinero, dinero. Para mí es caro, ay, Dios no mío. Tan, no es tan caro porque hay andan unos ¿mucho artistas, más? Andan unos artistas que regalan hasta $1,000,000. Bueno, sí, también. Cristiano Nodal regaló un anillo de $1,000,000. O sea, eso sí que es mucho dinero. Es bastante dinero. Eso es un platón. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en un concierto a lo largo de tu carrera? Uy, lo más loco. Lo más loco. Recuerdo un festival en Italia, Roma. Estábamos en un concierto allí y el público está tan alborotado, principalmente las mujeres, que empezaron a quitarse prendas y a lanzarlas, ay, Dios mío, a lanzarlas al escenario. ¿Usadas? Sí. ¡Ay, ay, ay! Usadas. Y eso sí que yo lo vi. Esto sí que es una locura. Esto es una locura. Oye, no, sí, porque imagínate. Pero panties también y todo. Panties, brasilis. ¡Ay, Dios mío! Wow, ¿y qué hacías con eso? ¿Te las quedabas o las devolvías? No, recogerlas y la iba amontonando ahí. ¿Tienes colección ya? No podía coleccionar. no se puede coleccionar. No. Dice, lo mandan a dormir al mueble, ¿verdad pues sí, que sí? Pues sí. Oye, tantas cosas locas que pasan para los artistas. La gente cree que es fácil, pero no lo es. Y te felicito porque has llegado lejos, porque... Con tu música, con tus canciones, le llegas a mucha gente y tú nunca sabes muchas veces a quién le estás haciendo un favor o a cuántos estás enamorando también. Sí, ¿verdad así, que sí? Así es. La música es justamente para eso, para transmitir, y es lo que solemos hacer. Por eso, cada vez que vamos a hacer un álbum o vamos a hacer una canción, pues le ponemos muchísimo empeño porque sabemos que eso va a llegar a muchos corazones. Y no sabemos, como tú dices, no sabemos a quién puedes estar ayudando cuando haces una buena canción o cuando haces un tema, porque hay temas que las personas se los quedan justo para ellos. Uh-huh. Y le llegan acá adentro. Y tú no sabes la manera en que estás impactando a esa persona. Claro que sí. Oye, vamos a hablar de este tema que me traes, No Notas. Háblame un poquito sobre este tema para poderlo escuchar. Bueno, pues ese tema te cuento una historia bastante, yo diría que un poco hasta ilógica. Ok. En esa canción, ese tema yo lo grabé en 1996. Wow. ¿Y hasta ahora? Hasta ahora. ¿Por qué? Hasta ahora. Bueno, yo, haciendo mi propio análisis, yo llegué a la conclusión de que cuando yo grabé esa canción, el público, o sea, la atención del público en mi país principalmente estaba enfocada en los grandes pilares que habían entonces en la música bachata. Digamos que Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Luis Vargas, Frank Reyes. Y no había como esa atención hacia mí. Por eso muchas de las canciones que hice no llegaron a conectar o no se llegaron a escuchar en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos la pegada? Cuando ya la gente en sí empieza a descubrir lo que son las canciones que yo he hecho, pues ahí llegan y descubren este tema. Uh-huh. No Notas, también descubren el tema Niña Coqueta, que en el 2019, eso fue tendencia, digamos que tendencia mundial. Mundial, oye, es tendencia un temazo. Mundial. Y yo diría que eso pasó justamente por eso, porque las personas no habían escuchado. O todavía hay muchas canciones mías que yo hice en ese entonces que el público no lo había escuchado y lo están descubriendo ahora. Hasta ahora. Oye, eso es como un tesoro. Seguro que sí. Un tesoro. Nosotros le llamamos reliquias, ¿no? Una reliquia. Y yo quiero que me presentes este tema para que toda la audiencia de La Bacanería Show aquí en Latinomix tenga esa primicia de escuchar ese tesoro, este tema que se llama No Notas. Claro que sí, para todo este público hermoso. Una de las canciones que más pegada ha tenido de este servidor Luis Miguel de la Margue para todos ustedes, No Notas. La Bacanería Show, de lunes a viernes. Oye, dale play a tu bocina, señores, esto se merece un aplauso. Oye, tremendo tema, No Notas, en la voz de Luis Miguel de la Margue aquí en La Bacanería Show. Sin palabras. ¿No notas? Sin palabras, de verdad que sí. Muchísimas felicidades. Gracias. Una reliquia que sacaste del baúl, digamos, de los recuerdos, digámoslo así, o como lo quieras llamar, donde la gente, canción muy bonita. Muy, muy, muy dura canción, muy, muy linda, unas letras hermosas. Y bueno, yo estoy de verdad que súper contento de que el público se haya volcado con esta canción, no solamente en mi país, porque esta canción también fue tendencia mundial. Tendencia mundial, tienes razón. Oye, pero tú tienes muchos éxitos, o sea, me quedo corta en comenzar a mencionar y hablar de tu música. Y nuevamente,
de corazón dándote las gracias por estar acá. Oye, señores, ustedes no saben, pero ellos se cansan, ellos les da hambre, tienen un día largo y uno aquí, dele, pero de verdad que sí, gracias, pero también de eso se trata. Y no, la gente le gusta tu música, te escuchan y bueno, yo sé que están muy contentos de escucharte aquí. Bueno, ¿verdad que sí? Cuando se está en buena compañía, a uno ni siquiera mucha hambre le da. Ah, se le olvida, porque yo le dije, no me diga eso, porque aquí nos quedamos hablando. Oye, vamos a escuchar otro tema, pero antes, yo sé que la gente por ahí ya me escribieron que se cante un pedacito de Rodillas Te Pido. Yo digo, bueno, voy a preguntar, a ver. Sí, sí, se puede. A ver, ahí a capelita un pedacito. A capelita dice, de rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar. De rodillas te pido. Ay, Dios mío, oiga, miren, mi gente, ahí ya, listo, complacidos, para que no digan que no los complací, pero recuerden que tienen que ir este 16 de septiembre al Westbury Theater, donde él va a estar cantando todos sus éxitos, ahí en vivo y en directo, para que ustedes puedan bachatear, disfrutar, estar ahí acompañándolo. De verdad que sí va a ser un gran evento donde decimos presentes todos ahí. Seguro que sí, así que no se quede nadie, están todos invitados, no se lo pueden perder, que eso se va a poner bueno. Bacano. Oye, se va a poner como mi show bacano, ¿verdad que seguro sí? Seguro que sí. Seguro que sí. Oye, vamos a escuchar este otro tema ya para despedirte, para que puedas descansar un poquito aquí en La Bacanería Show. Háblame sobre este siguiente tema. Bueno, pues ese tema que hace poco lo sacamos, tiene ya un par de años, digamos que 2 años más o menos que lanzamos ese tema, fue justamente en pandemia cuando sacamos esa canción, que es un tema que... en lo que vengo hablando desde hace mucho, que yo no sé qué está pasando en el mundo, como que las cosas están cambiando tanto que uno hace a veces canciones literalmente lanzándole duro a las mujeres, pero que las mujeres como que están revertiendo el asunto para atrás para uno, se lo están mandando para atrás. Pues ¿cómo así? No, explíqueme bien, ¿cómo así que nosotros estamos revertiendo las cosas? Pues claro que si lanzas una canción supuestamente... de despecho, porque tú estás despechado por una mujer, pero resulta que la mujer mía despechada, o sea, el despechado no eres tú, la despechada es ella. O sea, ella se toma la canción como que fue para ella, no para uno. Y eso suele pasar ya muy, muy, muy a menudo con muchas canciones. Sí. Esta canción se trata de una mujer, no sé qué, si era que le gustaba mucho el dinero, no quería estar al lado de la persona porque no tenía plata y eso. Interesada. Era interesada, mujer de madera, así le llaman. Entonces, resulta que ahora mismo, hoy por hoy, las mujeres le cantan lo mismo a uno, para atrás, como si fuéramos nosotros lo que tenemos el corazón de la madera. La culpa, ustedes sí. Son los de palo. O sea, los de palo somos nosotros. ¿Será que sí? ¿Será que los hombres son los de palo? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí, las cosas han cambiado mucho. ¿Sabes que sí? Yo creo que sí. Las mujeres ahora somos malas. Nos hemos vuelto malas, pues yo siempre he dicho, nos volvimos así porque ustedes nos enseñaron, nos volvieron duras. Y beben más romo que nosotros ahora también. Sí. Porque tú vas a una discoteca y tú te encuentras ahí una mesa con 5 o 6 mujeres, 5 o 6 damas, tirando whisky apretado. Dándole duro al romo. Dándole duro. Pero seamos sinceros, ¿tú qué crees que pasó ahí? ¿Crees que es consecuencia de que ustedes los hombres han hecho sufrir mucho a las mujeres? No, es que el sufrimiento yo creo que viene de ambas partes. ¿Nos volvieron de palo? No, yo creo que el sufrimiento viene de ambas partes, porque tanto puede sufrir una mujer si se decepciona de un hombre como un hombre si pasa lo mismo con una mujer. Yo creo que más bien es que los tiempos están cambiando, las mujeres se están tomando muchísimo poder, tienen mucho poder hoy en día, y yo creo que eso está haciendo que se vean como tan liberales y que suelen hacer cosas que anteriormente eran cosas de hombres. Que ahora las mujeres las hacen. Las mujeres las hacen, pues muy normal. Muy normal. Oye, sí, tienes razón. Hoy en día yo siento que las mujeres hemos cambiado mucho en ese tipo y nos hemos... Y sí, y yo soy mujer y I'm sorry las mujeres que me están escuchando, pero nos hemos vuelto más duras de corazón, más duras, más de palo, así, más de madera, como dices tu canción, ¿verdad que sí? Sí, claro. ¿Y a ustedes les duele eso? Bueno, yo diría que sí, porque conforme el mundo está hecho, ¿no? Yo creo que el asunto está para que la mujer esté siempre al lado de uno, ¿no? O uno siempre estar al lado de la mujer. ¿Te han hecho sufrir? Todo ser humano sufre, una que otra vez. ¿Has llorado por una mujer? Sí, todos tenemos ese... Me gusta que seas sincero. Sí, hay que ser sincero. Y quien ¿Y tú has hecho llorar también? Es posible.
Es posible. Sí, es posible. Ahí donde viene, las volvió de madera. Las volvió de pero puede ser lo mismo con uno también, sí, con hombre también. O sea, no, es que nosotros, bueno, quizás nosotros somos más dados a traicionar y a engañar. A engañar por el oye, pero eso es parejo ahora también. Sí, creo que sí. Yo creo que tanto está pasando en hombres como en mujeres. El asunto está en que nosotros los hombres como que somos más sentimentales. ¿Será? Yo creo que sí. Pero también, bueno, sí, yo creo que cuando ustedes sufren, también sufren duro. Yo creo que somos más sentimentales porque yo soy de lo que digo, una mujer buenota, yo creo que ni tanta mente le da a que un hombre haga lo que sea por ahí. Simplemente, si no me conviene lo que hace, te suelto y fuera. Uh-huh. Es lo que suele pasar. En cambio, a nosotros los hombres se nos dificulta. Ay, no, tampoco. Ahora usted me revolvió la vaina. Ahora usted me cambió los papeles, porque es que yo siento que es al contrario. Los hombres, la mujer la dejó, va, next. Y nosotras sufrimos. No, pero un hombre no suelta a una mujer buenota. ¿No la suelta? No la suelta. ¿Será? No la suelta, yo creo que no. Ay, Dios mío. Bueno, señores, pues opinen ustedes. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que de corazón te agradezco por tomarte el tiempo. A Eva, que fue la que hizo esto posible. Oye, ella es la dura acá. Ella sabe que I love her porque ella siempre hace esto posible. Una gran mujer. Gracias por compartir. Gracias por su música, por regalarnos esos temas que le llegan a tanta gente al corazón. Y ya lo saben, señores, este 16 de septiembre van a poder escucharlo en vivo y en directo. Esa voz original de Luis Miguel de la Margue ahí en concierto en el Westbury Theater, ¿verdad que sí? Nada, Andrea, muchísimas gracias a ti, gracias al staff de acá, de tu programa. Gracias por la invitación, de verdad que me siento muy, muy, muy contento de poder haber compartido 2 minutos contigo. Claro que sí, no, el placer es de nosotros de poder estar aquí contigo. Y presénteme este tema ya para despedirnos, para que la gente se quede ahí ya disfrutando. Hoy martes, como que fuera lunes, porque ayer mucha gente descansó. Entonces todo el mundo anda medio como, ay, con sueño, que porque es martes, pero no. La gente no descansó ayer, la gente chupó ayer. ¿Verdad que sí? Están trasnochados. Claro que sí. Pues sí, claro que sí. Esta canción que viene a continuación, Mujer de Madera, uno de los temas icónicos de este servidor, Luis Miguel de la Margue. Así que ya lo tiene para ti.